¿Cómo repartes tu tiempo? ¿Cómo es tu día? Un día típico de... Hello, welcome back. If you're wondering where Ollie is, that question will be answered very shortly. First, though, I'd like to say thank you to everybody that sent us lovely messages over the past couple of months. Ollie and I are back. We're ready to show you everything we've been working on and also where we're moving to, where we're going to live. So that's all to come. But now let's get on to this challenge. So back in August, Ollie and I made a video about learning Basque, Europe's oldest language. During the filming, I said this. You can't learn a language in 7 days. Ever since then, I've been wondering whether that's true. Maybe you can actually learn a language and become conversationally fluent in a week. I'm in Spain right now, visiting my parents. I speak pretty good Spanish. Ollie hardly speaks a word. So, with my help, we're gonna see if he can learn Spanish in 7 days. To do this challenge, we've committed to not speaking English to each other. Everything you hear from now on will be in Spanish. The only thing I need now is an Ollie. Oh, here he is. Hola. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Bien? Uh-huh. Vamos. Estamos en el coche, vamos a Alicante, a una escuela de español. ¿Cuánto hablas? ¿Cuánto español sabes? ¿Cuántas palabras? Un poco. Ahora vamos a la escuela. ¡Wow! Clases. Tenemos también aulas arriba. Lo que queráis. Estamos aquí a la escuela Sebastián Elcano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Has hablado un poquito con Luna? Claro. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Todo bien, gracias. Ah. ¿Y qué piensas tú de nuestro desafío? Me parece muy divertido, la verdad. ¿Sí? Y creo que en una semana, si solo hablas español, lo vas a aprender muy rápido. ¿Sí? Es verdad que siendo inglés te va a costar un poco más, pero va a ser súper divertido. Vale. Entonces, Oli va a hacer un test. Un test de nivel para conocer su conocimiento del español antes de vivir en Alicante por una semana. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Oli, lo has hecho bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Mira. Lo ha hecho mejor de lo que esperábamos, yo creo. A 1.2. Es el feedback. A 1.2. ¿Y qué significa esto? Que no es un principiante propio, pero... No es un principiante de cero, pero un principiante un poquito más alto. Si se mete de lleno en la cultura, yo creo que puede mejorar y ¿sí? mantener una conversación normal. ¿Has conocido una persona en el pasado que ha intentado a aprender un idioma dentro de una semana? No. ¿No? Ok, empecemos a estudiar. Un pájaro. ¿Pájaro? Porque yo he dicho que estaba un pájaro muerto. Un pájaro muerto. Uh-huh. Ahí. ¿Sí? Okay. Esto, muy importante. Entiendo bien, muy ¿sí? bien. Pero es muy difícil para mí para hablar. ¿Sí? Es muy difícil hablar para ti. Es muy difícil hablar para mí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos al restaurante. ¿Sí? A un bar. A un bar. Sí. Donde pasa un intercambio con las personas que... Aprenden sí. español. Es una emoción, vergüenza. Una emoción negativa. Sí. Sí. Ah, sí. Pienso que entiendo. Yo tengo vergüenza de salir en el vídeo. La cámara te está viendo. No, no me da miedo, me da vergüenza. Sí.
Tú es que ya eres famoso, pero yo no. Estoy grabando. No, famoso, famoso. Famoso. Dime, me está llamando hermoso. Dile, he dicho famoso. Famosa. Todavía. Todavía. Todavía nosotros no estamos todavía famosos. No somos. No somos todavía famosos, pero vamos a hacer. Ser. Muy bien. Muy bien. Hola, padres. Vamos a Madrid y vamos a encontrar a mi amiga Livia. Será una buena oportunidad para practicar y para aprender más. Yo soy o yo era. Era, eras, era, éramos, erais, eran. Era, eras, era, éramos, erais, eran. Entonces, ¿qué hacías cuando eras más joven? Cuando era más joven, iba cada día en la escuela. También jugaba el fútbol. ¿Al fútbol? Jugaba al fútbol. ¿Fútbol? ¿Hay un acento? Jugaba al fútbol. Mucho. Soy severo como un profesor. Hemos llegado a Madrid. Para mí, Madrid es una ciudad que vive, ¿sí? ¿Tiene razón? Sí. ¿Sí? Hay muchas personas en las calles, muchas actividades, una buena ciudad. Sí. Hay mucho arte, mucho arte. Uh-huh. En los parques hay música, en la calle hay música, hay actuaciones, hay como mucha energía, ¿no? Te da ganas de hacer cosas. Te da ganas de moverte y salir y, uh-huh. y ver las cosas que tiene. Hemos encontrado una librería. Los dinosaurios no leían. ¿Leían? Hoy han desaparecido. ¡Qué bien! Uh-huh. Por eso tienes que leer. Si no, desaparecerás. ¿Sí? Desaparecerás. En 7 días, Ole ha aprendido el español. Tú puedes hacerlo también si compras nuestro curso para aprender los idiomas. Sí. Una, dos. Pásamelo, señora. Venga, Lola, espera. ¿Qué pasa, Lola? Estamos aquí en el retiro. ¿Cómo te llamas? Chus. Sí, yo soy la pareja de Chus. Sí, hace tiempo, además, los hijos son tuyos, pero la pareja sí, sí. Quizás es el viaje del cambio mejor del mundo. ¿Qué hemos encontrado, Sebastián? Me parece una escuela de inglés. Map. Map es mapa, ¿no? Off. Yo sé que es apagado. Cuando la luz está apagada, es off. London Eye. Eye es yo. ¿Vale? ¿En inglés? Sí.
Yo hablo bien, ¿eh? Los ingleses dicen, claro. Yo soy Londres, es como, yo soy Madrid, yo soy una persona de aquí. ¿Vale? La gente dice que yo soy inglés. ¿Por qué? Sí, porque hablo bien. Antes de este desafío, nosotros no teníamos otro idioma común. Estudiamos el vasco juntos, pero el vasco es muy, muy difícil. Y no podemos hablar el vasco hoy en día. ¿Vale? Pero el español ahora sí. Podemos comunicar. Y es lo más importante de los idiomas, ¿no? Poder comunicar. No, no, muy bien, gracias. Gracias. ¿Qué está diciendo él? These guys have got a YouTube channel, and this week they're doing a video on how to teach Ollie to speak Spanish. Estamos con mi madre, que habla muy muy bien en español. Es la verdad, ¿no? Me gustaría hablar más bien. Y cuando soy con mi hijo, aprendo muy rápido. Eres como una cabra de las montañas. Ay, mi casa. ¿Te gusta tu casa? Sí, mucho. Vale, subimos. ¿Subimos? Sí. ¡Oh, la la! El pueblo precioso de Villa Joyosa. ¿Tienes muchas oportunidades de hablar en español? No, porque todos los españoles quieren hablar en inglés. Soy muy afortunado porque tengo un amigo aquí que se llama Sebastián y es un profesor maravilloso de los idiomas y por eso estoy muy agradecido. Si quieres aprender los idiomas, tienes que tener un amigo que puede enseñar los idiomas. Vale, yo necesito un trabajo, entonces llámame y está. ¿Estás listo para mañana? Sí. Te digo la verdad, para mí no es importante. Para el público, quizás. Yo sé que ya hablas muy, muy bien y has aprendido bastante para comunicar, para aprender más, ¿no? Sí, es lo más importante. Después de la prueba mañana, quiero continuar a hablar en español contigo. No habría pensado de esto antes de este desafío. Uh-huh. ¿Sí? Esto me ha sorprendido mucho, de verdad. A mí también. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu español? Espero que está bien, bastante bien. Pues ya estás hablando, me parece muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿puedo grabar? Sí, claro. Hola. ¿Cómo repartes tu tiempo? ¿Cómo es tu día? Un día típico de... ¿Un día típico? Sí. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestros vídeos, es cada día es diferente. ¿Y qué te inspira? ¿Qué personajes, imágenes, qué es lo que te inspira? Este hombre que se llama Ernest Shackleton fue un inglés, un explorador. Explorador, sí. Hice muchos viajes en el Antártico. Para mí, su historia es increíble. Pero él es un gran perdedor. Sí, sí, es justo, pero es lo que me inspira, esto, que puedes perder, ¿sí? Pero al final puedes ganar. ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas a tu casa en Inglaterra? Entonces, es un poco raro. Vamos a vivir en... Sí. Muy bien. ¿Pero qué dirías para su nivel? ¿B1? Sí,
A ver, está claro que puedes utilizar los pasados, sabes que hay diferencias, necesitas mejorar en eso, pero sí, podría ser un ado salto... Casi de uno. Hace una semana, a la 1:30, ¿sí? Te recogí del aeropuerto y sí, empezamos sí. A hablar en español, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy impresionado contigo, te lo juro, porque en una semana estamos hablando en español. ¡Genial! ¡Wow! Debido a ti, yo estoy muy agradecido. Yo tengo mucho, mucho miedo de ver estas grabaciones, ver los errores que seguramente he hecho. Pero esto pasa con los idiomas y hay que equivocarse para mejorar. Quizás es nuestro consejo a alguien que quiere aprender los idiomas. Hay que equivocarse. Vale, la última cosa. ¿Hablamos en inglés? Vale, bien, entiendo. Es el fin del desafío, ¿no? Por eso no tenemos que continuar a hablar español. Ahora hablamos en inglés. ¿Vale? Pero eso para dónde te lo pones. Eso, ¿sabes que hablo algo de broma? ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer. This is not right. I'm conversing with people in Spanish, which is a language that I didn't really know at all a week ago. I just cannot believe that. After a week, I meet some Spanish people, just have a little chat with them. Wow, amazing, absolutely amazing.